Este palomo mosqueado tiene 9 años. Es hijo del azul también que te dé en mano de este palomo. Este le decían el petrolero. Un palomo que volaba. Mira, aquí viene un palomo. Mira el tamaño de ese palomo. Este palomo volaba a la velocidad que volaba el bando de la mensajera entrenando. Él estaba metido. Agarró 17 mensajeros. Hábil cabrera, a mí me gusta el palomo que más con más área de robo. A ver, este era un palomo que lo dio en la reproducción porque el padre me da de caer y se queda en la reproducción por eso. Pero no porque me gustaba mucho, porque era un palomo que atacaba mucho la mensajera y la mensajera era una presa bien fácil. No era un palomo que la agarré nunca una buchona ni que la agarré un pichón de buchón, no, nunca agarró eso. ¿Para qué? Estamos hablando la verdad, que no tengo por qué decir mentiras. Pues, aparte, tú que conoces mi palomo, ¿sabes? Fue finitero todo el tiempo. Fue un palomo de muy a la fina, con el tamaño que tiene. Sí. Palomo con un vuelo, con semejante cola, soldado, rapidísimo. Y mire el tamaño que tiene ese palomo, para la gente que habla de los palomos grandes, criollos, que no lo hacían. Pero leí, este es un ejemplar que lo hace. Este hermano sí era más completo. Un palomo muy completo, agarró buchona, agarró pichones, agarró mensajera. Este era más completo. Ah, a ver, cabrero, con respecto a esto que no lo he dicho, estos palomos viejos robaron con trampa, robaron con lazo, no con lazo automático porque todavía no lo conocíamos, pero sí robaron con trampa. Pudo, en un momento determinado, yo sé que agarraron palomas en cajón porque se quedaban sueltos y cuando venía tenía la paloma metida en cajón, pero en realidad sí robaron con trampa. Estos palomos robaron con lazo porque es la realidad, no hay otra. Ahora estamos peleando para volver a buscarle este tipo de palomo que nosotros necesitamos en el palomar. Esta paloma es hija de Reto con mosqueado también. De hija estamos hablando, cabrero, cuando menciona el Reto, estamos mencionando el Reto de Daniel que sacó Mike. No puedo repetir. Esta es una pichona este año que se va a probar. Este es Reto con mosqueado. Mosqueado que viene del Zucca. ¿Me entiendes? La madre de él es mosqueado con colirripiado. La madre de esta paloma. Este palomo tacheté es el dueño de Bardito, el mismo que yo le cedí el palomo aspiado este de las naves con peador. Este palomo era de los palomos de él. Cuando él se va para Estados Unidos me cedí estos dos palomos, me cedí este palomo tacheté y el palomo mosqueado que lo había regalado. Entonces, este palomo lo estamos probando este año. Hay una hembra de arriba que tiene 8 meses, nunca se ha casado. Le ha agarrado dos palomas, una mensajera y un palomo perdido. Vamos a ver si quiere mejorar las capturas. Arturo, okay. Ahora que mencionaste la hembra, ¿hembras también? ¿Te gusta poner la hembra también? Sí, 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 hay que ponerla. No queda de otra. Hay que ponerla. ¿Sabes? Porque tiempo atrás la hembra, como que la gente dejaron de ponerla por causa de la trampa. La trampa, primero que todo, acabó con los palomares. ¿Por qué? Porque la trampa no ve los defectos de tu palomo. Tu palomo trajo la paloma. Lo más difícil para mí, cabrero, no es que el palomo traiga la paloma al techo, no. Para mí lo más difícil es que el palomo meta esa paloma para dentro del cuerpo. ¿Por qué? Yo pongo un ejemplo. Mi palomo tiene 20 tiradas en trampa y le cogí 18. En cambio, mi paloma tiene 20 tiradas sin trampa y le cogí 3. ¿Por qué ese palomo no metió la 18? No, no puede. Es bien difícil trancar una paloma. Cuando no es por hambre, es por seo, porque está abierta. ¿Qué pasa? En nosotros los pueblos hay poco embreo. Queremos quitar las trampas por eso. ¿Para qué? Para que la paloma coja fuerza. Para que la gente pueda embriar. Para uno poder disfrutar más nuestro palomo. Y saber que tenemos mejores palomos. Porque yo noté en mi paloma hace 6 años que yo quito las trampas con este año. ¿Por qué? Porque noto que aquel palomo que yo tuve cuando muchacho no lo tenía. Me le hacía falta algo a mi palomar. Y decido quitar las trampas. Y cuando quito las trampas me doy cuenta que en la reproducción sobraba la mitad de los reproductores. Porque mis palomas tenían actitudes que yo con trampa nunca las vi. En cambio, cuando quité las trampas, sí las noté las actitudes. ¿Cuál es la actitud? Poco cajón, nervioso, nerviosísimo a la hora del cajón. Daban saque algunos y otro que no soportaba que la paloma se le fuera. Cuando se le iban 3 palomas, se iban ellos 3 palomas. Quiere decir que sobraban en palomar. Ya me quedé con un paloma más fortificado. Al yo quitar las trampas, me di cuenta de lo que yo tenía entre palomar y entonces me quedo ya con un mejor palomar para mí, porque todo está en el sistema geográfico que uno vive. Porque uno no puede pretender que las palomas de mía sean en otro lugar, sean las mismas palomas, no. Todo palomero tiene que tener en su casa y en su palomar, para mí, lo que le dé
en su orden geográfico lo que tenga resultado. Cuando tú tienes resultado en tu orden geográfico, entonces ya te puedes dar como palomero, vaya, definirte, ¿no? Como palomero. Para mí no, pero tienes que tener ejemplares en tu palomar que donde tú vivas, uno no puede pensar donde viva usted, maestro, que mi paloma sea la misma. No, yo pienso que me sirva a mí aquí en mi orden geográfico donde yo vivo, ¿me entiendes? Es lo que busco yo, ¿me entiendes? En ese caso, Orniel y Freddy me han ayudado mucho, ¿eh? Me han ayudado mucho. Vaya, tío, ustedes ven, mi paloma está formado de casa de esos dos amigos míos. Y bueno, y otros ejemplares que tengo que eran míos de cuando yo criaba palomas, estos palomos viejos. Y ahora este amigo mío que me cede este palomo que no tiene nada que ver con mis palomas. Este palomo pinto es un palomo de 4 años, de 5 años. Este palomo tiene 5 años, es hijo de este palomo gaspeado con la paloma Ferrer. Con la punta que vimos anteriormente. ¿Eh? Con la punta que vimos anteriormente. No, la punta es la madre. Ellas son medio hermanos. La pinta hija de la paloma Ferrer y este hijo de la paloma Ferrer, pero con el petrolero, y aquella pinta es con el pegaduro, ¿me entiendes? Con el del palomo que me dio ni el cabo que llega a hacer esto. Este palomo pinto voló en matanza con muy buen resultado, yo se lo regalé a un amigo mío, estuvo en patinete, el palomo tiene muy buen resultado, tuvo muy buen resultado en las competencias. Entonces, este Arturo, palomo, ¿qué piensas sobre el color claro? ¿No tiene nada que ver? No, yo no creo en colores. No, yo lo que creo es que el palomo sirva, en su conservación, principalmente todo. A mí me gusta mucho el palomo conservado. Para mí la calidad de un palomo está en su conservación, el que sepa controlar su celo. Porque el ladrón no se hace, el ladrón nace. El campeón nace, eso no lo hace nadie. Para mí, yo quiero que algún palomero me enseñe cómo hacer un campeón. Yo no, en 42 años, 41 años que yo criando este hobby, nunca he podido lograr hacer un campeón. Para mí los campeones nacen. ¿Me entiendes? Pero que es lo principal que tiene que tener un palomar para mí es la conservación. Lo demás viene en camino. ¿Me entiendes? Si los campeones nacieran, entonces los grandes entrenadores de deporte hicieran campeones. Cualquiera, tú mismo, ven que yo te voy a hacer, yo sé cómo hacerte un campeón. No. El campeón nace. Lo mismo es una persona que un animal, el campeón nace. Eso no se crea. Y si no, que alguien me enseñe para yo aprender, no, porque a mí me gusta aprender. Y me gusta escuchar de los grandes palomeros que han tenido buenos resultados. Y de un niño también lo escucho, porque no solo los grandes han tenido resultados, hay muchachos que han tenido buenos resultados en la paloma. Y me gusta escucharlo. Lo mismo escucho al sabio, que un futuro puede haber sido sabio también, o puede ser sabio. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Porque hay gente con buen conocimiento y personas que han tenido buenos resultados en la paloma. Y me gusta escuchar. Y ya te digo, el embreo en este pueblo hace falta que se forme, pero para eso es que todos tenemos que quitar las trampas, ¿me entiendes? Todos tenemos que hacer un esfuerzo y tratar de quitar las trampas y palomar bien sano, para que la gente pierda el miedo, no para más nada, porque la gente lo que tiene es miedo de poner una paloma porque se la cojan. Y no, tú sabes a quién no le cogen paloma, hermano, al que no las críe. Aquí el palomero no le coja una paloma, eso es un cuento, ¿me entiendes? Eso es sencillo. No puedes tener miedo a que te cojan, no, si eso es bueno. Después, cuando terminemos de ver así las palomas, que hablemos de otros temas, te voy a decir la preocupación no, lo que han comentado mucha gente en contra de los que quieren quitar las trampas. De eso vamos a hablar. Que nadie se moleste conmigo. No. Yo soy un iniciado, yo soy un aprendiz. No. Yo también quité las trampas y estoy a favor de quitar las trampas, ¿ves? Pero lo que dicen en la opinión. De los contrarios que no quieren quitar las trampas, ¿qué dicen ellos? Después vamos a ir viendo. Vamos a seguir viendo las palomas tuyas y después. Esta pichona es una paloma de este año que la ve la reproducción. Es hija del tachete aquí con sanguíneo 89. Y le meto la paloma hija del pegaduro con reto. Quiere decir que ella le entra 89 y le entra pegaduro y reto. Por parte del padre tiene nave también, porque el padre es nave con 89. Entonces esta paloma es de ese cruce que lo dejé. Una paloma que me salió con tremendas actitudes, como es la primera pichona que le logro el palomo. Pues ese es un palomo nuevo este año, que se le está logrando ahora. Palomo. Mira, esta paloma ceniza es hija de un palomo que es hijo de la cosa, que me lo da un amigo mío que se llama Adoni, que es diezmero también. Palomo que tiene 16 años, te lo voy a enseñar ahora. 17 años tiene el palomo. Esta paloma ceniza con tremendos resultados. Esta es la madre del palomo, que tiene 44 palomas cogidas al cajón. Otro hijo de ella tiene 23 palomas cogidas al cajón también.
y otros palomos con resultados. Es la madre de esa azulita que te enseñé, esta paloma ceniza. Esta paloma pinta, que tuve aquí, esta me la dio Sniel. Esta paloma hija de un ¿cómo se llama la, el palomo este? Que la, el morrillero. Del morrillero de Sniel, con una paloma que de Sniel, que creo que era, que creo que era una paloma prestada, creo que la paloma no era de Sniel. Porque ahora estoy buscando. Esta paloma, creo que los palomos son puros, son. Los dos son puros, hijos puros. Una paloma que me ha dado tremendo resultado en los hijos cuando la cruzo. Ah, ya. El padre es morrillero y la paloma es valenciana. Una valenciana que creo que le prestara a Osniel. Y Osniel me regala la pichona esa, o de Osniel. No sé si es la valenciana de Osniel o no. Pero no, no estoy claro en eso. Pero bueno, sí sale ahí de morrillero Osniel con la valenciana. Ah, tremendo resultado ha tenido esta paloma. Regalé un hijo de ella que yo le cogí aquí 11 palomas al cajón. Se lo regalé a un amigo mío y el palomo sigue con buenos resultados. Ah, esta pinta ya te decía, ya entré, ya me cayó. Esta paloma hija es un morrillero puro con una valenciana, la saco Sniel. Esta la saco Sniel y me da la paloma esta con buen resultado. Yo regalé un pichón, un palomo a un amigo mío, la re 11 paloma al cajón y el palomo sigue con buen resultado. Vamos a ver cuando lo ponga ahora. Este año, si el palomo sigue bien. Déjame preguntarte, Arturo. Entonces, ¿has trabajado con raza también? ¿No tienes prejuicio en incorporar raza en los cruces tuyos? No. Si todos ellos vienen de palomos de raza en los cruces. Y son ejemplares puros. ¿Me entiendes? Lo que bueno es que hay veces que aquí en el campo uno no tiene la posibilidad de llegarle a esos palomos, ¿ves? Y entonces ya recoge uno hecho el trabajo de un buen palomero que hizo un buen trabajo con esos palomos puros. Dieron el resultado y de ahí para acá. Todos los palomeros se han nutrido de ellos, ¿viste? En realidad no somos nosotros los que hicimos todo esto que está aquí. Esto lo hicieron grandes palomeros. Esto viene siendo la continuidad de la continuidad trabaja. De esos grandes palomeros, ¿ves? Que a mí me lo facilitó Sniel y Freddy. Pero quizá ellos se lo facilitaron otros grandes palomeros. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Que en realidad fueron lo que hicieron estos palomos. Que hoy nosotros tengamos para volar en nuestros palomares estos palomos. Aquellos grandes palomeros de La Habana, reales, porque son de La Habana, son reales. Que un día, ojalá, yo tenga el orgullo de conocerlo mucho, como he conocido a Ferrer, a Borroto, a ¿cómo se llama? A Pedrito de Guanabacoa, a Lai, ¿viste? He conocido a esos palomeros, he tenido el honor de hablar. Estuve acá hace de Elén dos veces, cuando el palomo cenizo se quedó campeón, estuve ahí. Y ya te digo, he tenido la oportunidad de estar entre los grandes, ¿no? Ellos son los grandes, ¿me entiendes? Son palomeros insignia de Cuba, palomeros que han tenido tremendo resultado. Veo que además también tiene aquí una guitarra también. Ah, sí, tengo esta paloma. Hace, en el 2018, compré la pareja en Matanza, en la exposición. Y ahí se me estranguló el buche ahí, caballero, se le trabó el buche a la madre y se me estranguló. Y la tengo bonita, se la compré a la niña mía que le gusta mucho la paloma. Se la compré y la tengo. Y si un día tengo que cruzar, también cruzo. Porque me gusta mucho el palomo gaitano. De los palomos de raza, el que más me gusta a mí es el gaitano. El gaitano. Ese es el palomo. En España se usa para emblem, gaitano. Bueno, este es de raza, mi palomo que me gusta. Y si un día la vida me da posibilidad de tenerlo y de competirlo en su ámbito, lo voy a tener. Ahora no tengo esa posibilidad, no la tengo. No lo puedo hacer. Pero sí la mantengo. Se me murió el palomo que lo traje con ella. Y la hija todavía la conservo todavía hasta que ella viva. Mientras viva va a estar aquí. Mira, aquí. Esta paloma me la facilita Freddy, me la da Freddy también. Esta le entra a los 11 líneas, ¿me entiendes? Yo la tenía prestada a un amigo, por eso tiene un alambre de tama, la trajo hace una semana para que le sacó unos pichones, porque le gustó mucho y se la presté a un hermano mío ahí, un amigo de paloma. Hermano, todos los palomeros somos hermanos. Y le sacó unos pichones, vamos a ver, yo lo voy a sacar este año. Vamos a ver qué pasa. Algo curioso, Oncelínea, yo nunca he escuchado esa paloma. Háblame de esa paloma. No, no conozco. Sí, que escuchan. A ver, yo te digo, los Oncelíneas, te pone y no es así.
Me parece que lo que me dijo fue eso. No va a decir que yo hablo de no será 11 plumas o no, es 11 líneas. No sé si es 11 plumas, 11 líneas. Yo sé que tiene que ver con 11. Wow, bueno. No sé, no estoy claro. Porque... esta la traje, esta es una paloma que traje este año. Ya, ya, no, es nueva, no probando. Claro, no, 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 no estoy claro, no estoy claro. Seguimos entonces. No estoy claro. A ver, esta pichona está enferma. Esta pichona, el logo, esta es mala, la azul aquella. Se la atravesó los huevos, me di cuenta y se lo saqué ayer. Vamos a ver si no tiene problema, porque lleva unos días ya con el cubo atravesado, ¿eh? Ya, esta es una pichona. Es bastante contento. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí abajo, está dando antibióticos. No, esta paloma es del amigo mío del lado, que no tiene, de Rich, de que estaba aquí conmigo. La madre viene aquí a la casa, el padre es de él. Esta paloma bien. Se tiene guardando ahí. Sí, yo le tengo un par de palomas aquí de él. Hay un par de palomas. Esta es de un amigo mío, también del mismo dueño de él. Esta paloma es de él también, que está ahí. Esta sí no viene aquí a la casa. Mira, esta paloma pinta, me la dio Freddy. Este es para arriba el Zúcar. Esta pinta es para arriba el Zúcar. Esta es mosqueado también, esta es pelirrata también. Todas estas palomas que digo mosqueado, todo es pelirrata. Todos esos mosqueados vienen del Zúcar, todos esos palomas son pelirratas. Esta paloma ceniza, que está aquí, paloma con tremendo resultado. Es hija del palomo mío, el pichón, el lío, el reto que tengo yo. Ah, mira, este es reto con picador, con Don José Luis. Aquel que es el padre de ella. Entonces yo le eché una hija del azul mío, se la echo a un consanguíneo, Don Juan Luis, que me da Alfredito, que se me muere el palomo pichón, no, se me murió el palomo consanguíneo ese. Sale la madre de ella. La madre de ella se la echo a este palomo mío, que es picado del reto, y entonces saco esta paloma. Y esta paloma con tremendo resultado, lo siento. Tremendo resultado de los pichones de esta paloma. Ahora está aquí a cogerle este año de nuevo. A ver, tengo un amigo mío que está volando una hembra, salió hembra en matanza. En mosca, ahora me avisó, la paloma tiene 5 meses. Está muy contento, pensábamos que era macho. Por los ataques y por la forma de robo, él pensó que era macho, pero no. Bueno, ya la paloma ceniza, esta te la enseñé. Ya por aquí queda, mira, por aquí queda esta paloma ceniza. No sé si se ve aquí, esta paloma ceniza, ¿ves? Esta paloma ceniza, que es hija de este palomo cenizo, con una hermana de aquella paloma ceniza de arriba. Esta paloma ceniza. Esta no. Estas son alrededor. Esta paloma azul viene de la empedrada del encorvado, que es aquella que te enseñé, con el petrolero mío. Esta es una pichona este año que yo bajé, que tenía volando de arriba, que la bajé para mí porque esa no tengo hembra, entonces quería dejar de ese cruce. Y esta paloma blanca, colina negra, es hija de la pinta que te enseñé, grande de atrás, de la que es morrillero con valenciana, con un hijo de la 89 con el pegaduro. Esta paloma. Tiene un hijo ya volando en Cárdenas y una hembra que va a competir en... ¿Qué tal manguito? Que la compiten. Quería decir también, nosotros estamos asociados al grupo de Colón, de la asociación. Hemos creado un buen grupo. Todo al cajón. Todo el mundo que estamos ahí, estamos sin trampa. Que bueno, ya está, tienes una invitación hecha ahí para que vea lo que estamos formando. Esto está quedando bueno. Ya los jueces se están preparando, que es lo principal. Y ya vemos un buen bullo, no estoy claro cuántos competidores vemos ya que vamos a competir este año. Se va a formar ese gran grupo de amigos que vamos a competir nosotros. Aparte de la que está en Matanza, en la provincia, ya Colón es campo ganadero, es un municipio de Matanza, para que no sepa, no sepa dónde nosotros quedamos, no somos campo. Entonces se está creando ese grupo muy bueno, lo está dirigiendo Roy, Fide y Adoni, son los que están dirigiendo el grupo, y estamos luchando, los jueces están visitando. El otro día yo solté un pichón que tiene cumple el día 6-4 meses. Me lo juiciaron 20 minutos, voló el pichón, en 20 minutos hizo 265 puntos. Aquí lo que se vio aquí en la casa, porque yo tengo muchas matas, lo que se pudo ver, lo que trajo el techo, entró con paloma cargada un par de veces, el pichón no lo está haciendo bien, hay que ver, todavía ese pichón no está puesto, eso fue una suelta de loco, como digo yo, que se le hizo el pichón. Ahora que me menciona sobre las competencias, cuéntame, porque me hablaste de dos jueces que vinieron aquí a juiciar ese proyecto, ¿cómo...? No, era un entrenamiento que se están haciendo los jueces, pasando por todos los palomares de los asociados para entrarle
en lo que es la materia del enjuiciamiento, ¿me entiendes? No, simplemente fue que ellos se están entrenando, ¿viste? Se están compartiendo con todos los palomeros que son asociados, ¿me entiendes? Para cuando llegue enero, romper ya con esos jueces y que haya más fuerza y que haya buena calidad en el enjuiciamiento, ¿me entiendes? Mira, aquí vemos a Arnay, amigo aquí del pueblo, palomero, también de aquí de Alamonte, y tenemos iglesia. El que no hace los anillos, míralo aquí, el que no hace los anillos de él, los anillos de mío aquí, de todas las palomas, y bueno, y hizo este año los anillos de la asociación de nosotros aquí de Colón, de las competencias. Aquí visitando a Arturo, hace años ya que somos amigos de Arturo y de Arnay, desde la infancia venimos ahí, y hoy que apoyándolo aquí en lo que es en el canal de Para Paloma. Arturo lleva años en este trabajo de la paloma, cría, que es como dice Arturo, cría y selección, y tratar de lograr un palomo mejor, sin trampa. Eso sí, ya vemos unos cuantos, yo tenía las trampas y las quité, ya estoy en la asociación para empezar a ver si puedo competir este año, aunque sea un pichón ahí, para ya el año que viene. Vamos todo el mundo preparándose lo que uno quiere y tratar de lograr un palomo mejor. Es lo que queremos hacer aquí, por lo menos en Agramonte. Ya estamos ya en Agramonte, lo que es Agramonte y Colón. Porque y Perico también está metido, gente de Perico también. Hawái creo que no tiene sociedad. Y entonces nos afiliamos a Colón para ver si nosotros ya podemos llegar a un consenso de lo que es la asociación. Y si alguien me puede ayudar en esto, que yo quiero entrar en lo que es el club la asociación de lo que es los jueces, para enjuiciar la paloma. Si alguien me puede ayudar con esto, para las palomas en el canal y en la asociación ahí, estoy dispuesto a... Bueno, di tu número para si alguien ve el video que... Si alguien ve ahí, me quiere ayudar, el teléfono mío es 59-45-1381. Y si a alguien le interesa los anillos personalizados y de la asociación, que me llame ese número aquí, que ya están hechos. Yo soy de aquí, de Agramonte. Bueno, compañero, lo único que puedo decir... Llevo muy poco tiempo en las palomas, llevo solamente desde 2012 aquí a 2023. He aprendido mucho con mis amigos, aquí me ve con Arturo, y mis primeras palomas, mis primeros pasos los di aquí. Seguí sucesivamente, seguí a La Habana, tengo buenos amigos en La Habana, muchos me conocen como Hawái en La Habana, mucha gente en La Lisa me conoce, los primeros palomos que estuve, unos primeros palomos que traje a La Habana, bueno, en La Lisa. De Barbosa, quiero mencionar a mi amigo, se llama Joan. Mira, tuvimos unos palomos excepcionales traídos de La Habana. Y además, mucha experiencia y muchas cosas nuevas están por suceder. Y para todos les digo y les suelto que se unan a ese grupo de palomeros sin trampa, que es muy lindo eso. Que Agramonte va por más. Y Agramonte Cajero va por más. No, que coja la misma fuerza que siempre tuvo. Que siempre tuvo, de años. Agramonte fue insignia en el palomo de rojo. En Matanza, Agramonte fue insignia. Es lo mismo en palomo de rojo que en paloma, que en mensajera. Bueno, yo recuerdo cuando niño, que cuando yo llegué aquí, se hablaba mucho de los cruces con mensajeros, cuarterones, tercerones, no, del cruzado. Háblame sobre eso. Déjame decirte algo. Ahora veo mucha furia con eso. En lo personal, a mí no me gusta. Pero te digo, no, Agramonte se usó mucho. Escucha, no, aquí hubieron. No, aquí hubieron muchos. Excepcionales palomas cruzados. ¿Puedes nombrar algunos cruzados esos que vengan a la mente? No, el cruzado chino. 40 y pico, 50 palomas cogía. Porque el mulo tenía, siempre voló cruzado. El cruzado de Tommy. El cruzado le dice el bobo. No, palomos que robaron años, caballero. Empezó a subir. No, desde que yo soy un niño. Aquí siempre ha habido cruzados esos palomos. El Quinterón que le llaman. ¿Me entiendes? Pero es que aquí se cruzó hasta buchones. De un tercer cruce. Nosotros le llamamos guisado. Y otros le llaman paloma castilla. Y dame a decirle algo, Paloma Castilla es un palomo que monta un celo soberbio y una seducción. Lo que pasa son palomos con poca conservación. No saben controlar ese celo, pero sí roban.
que no se meta a cuento nadie, que aquí se sacaron y eran balas robando. Balas robando, palomos que maltrataban mucho a la paloma en el aire y se la habían partido. Pero ¿qué pasa? No había, cuando aquello se palomea sano, no había trampa. Viene la trampa y acaba con la paloma en Cuba, vos, yo repito. Acaba con toda la paloma. Yo también las puse, caballero. Yo también las puse, pero la paloma, la trampa acabó con la paloma. AC problems drive you to the boiling point in the Florida heat. At Cuesta's Air Conditioning and Heating, our certified technicians are just one phone call away and ready to assist you 24/7. Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters.